Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí en Foro Coches presentando el nuevo juego Pokémon Iberia. Y bueno, pues ya tenía ganas de traerlo y estaba esperando a que saliera la nueva actualización, que fue hace dos o tres días a finales de septiembre. Y bueno, pues aquí estamos en este post oficial y actualmente lo está desarrollando Eric Lostie. Y bueno, pues es un juego creado con RPG Maker que solo funciona en PC, así que no está disponible para Android, ni dice que en el futuro tampoco lo estará, porque actualmente la aplicación con la que se hace o el programa no exporta en Android para que funcione en Android. Y bueno, pues ¿qué contiene este juego? Pues tiene dos gimnasios totalmente completos y eso hace que sean unas 5 o 6 horas de historia principal más el contenido secundario, o sea, sé que el total del juego está al 20% y ya ha salido la beta nueva, que es la beta 0.32. Y bueno, ya sabéis que tenéis todos los enlaces, tanto del post oficial, de la descarga y del Twitter, del Twitter creador, pues lo tenéis abajo en la descripción. Así que vamos a ver qué tiene. Pues básicamente está rehecho, porque antes lo empezó otro creador y ahora pues lo siguió esta persona, y básicamente como que lo ha hecho desde cero, prácticamente desde cero. Y bueno, pues ha solucionado lag, nuevas mejoras gráficas, nuevos mapas, hay un modo random y un modo nuzlocke, y bueno, hay un montón de cosas nuevas que se irán añadiendo y ya veréis lo bien que quedan y lo chulo que está este fangame, que la verdad es que se pueden hacer más cosas que los Harrun, ya que tiene pues como más herramientas para hacerlo. Aquí podemos ver el mapa de Pokémon Iberia. Como veis, vamos a todos sitios y nos falta Canarias. Parece que podemos ir, que hay un punto, a lo mejor a Canarias podemos ir pero volando, y bueno, pues eso será más adelante. Y aquí están los personajes, y esto lo podéis ver poco a poco. Y bueno, pues aquí está la brigada forocachera. Aquí son, es que según, si tú por ejemplo ayudas en el juego, colaboras, haces sprite, pues te incluirá a ti en el juego, y la verdad es que eso está bastante bien. Susana Díaz, Pablo Iglesias, Felipe VI con su Arcanine, la verdad es que mola mucho. Y hay hasta formas Iberia, aquí no son alas, son formas Iberia, que esto pues se han copiado un poquito de las formas alas. La verdad es que está bastante chulo la forma Iberia, como veis como mola el Quartzite forma Iberia, Lusari, y bueno, pues cambia el tipo y demás. Así que esto está chulísimo, chulísimo. Y aquí está el mapeado de algunos lugares. Este, por ejemplo, el primero es Albacete, que ahora lo veremos. Y bueno, pues estas son las siguientes rutas, que aquí tenemos que ir a coger limones, hay eventos. Y la verdad es que está muy, pero que muy bien. Esto es Murcia, si no recuerdo mal. Murcia, sí, creo que es Murcia. Y bueno, pues ahí está. Así que bueno, vamos a pasar ya al gameplay. Y pues hay que ejecutarlo en su carpeta en game. Ya sabéis que es recomendable instalar las fuentes. Es recomendable instalar las fuentes porque si no, pues posiblemente no se visualice correctamente. La parte buena es que nos explica los controles, se puede acelerar el juego, que eso mucha gente pide acelerar el juego porque en los emuladores se puede acelerar. Y aquí pues en teoría ahora sí se puede, no va, va más o menos, sí va más o menos rápido. Y es un avance bastante importante, ya que muchas veces se hacía pesado jugar a los RPG o los fan game o fight main, es que es, cada uno se llama de una manera, pero bueno, básicamente los juegos creados por fan, ya que no es un hard, porque aquí no modifican nada, sino cogen una base de Pokémon Essentia y con el programa lo hacen. Vale, aquí tenemos a Félix Rodríguez de la Fuente, que es nuestro compañero profesor. Y aquí pues básicamente nos explica que la región de Iberia, la verdad es que mola mucho porque lo pone de una forma muy graciosa, ya que esto, como está creado por un forovechero, la verdad es que le pone mucha gracia. Y ahora lo vais a ver lo gracioso que es todo el juego. Ahí está, vamos a vernos galle. Y ya sabéis, si queréis que suba el juego, pues solo tenéis que apoyar con un pedazo de like y así lo veremos todos, y la verdad es que nos lo pasaremos genial. Ahí está, le damos a OK. Así que te llamas Galle. Sí, me llamo Galle. Esta chica es tu amiga de la infancia. Le has estado pagando la Fanta desde que tiene memoria. Has visto que es humor absurdo que mola mucho. Lo ponemos así, da igual, porque básicamente esto para el nombre, nada. Vamos a stalkearle el Instagram. Vale, mira Galle, tu madre me ha informado que te han vuelto a echarle al instituto. Me ha pedido que te ayude. Y bueno, pues eso te convierte en una persona de bien. Ven a verme en mi laboratorio cuando estés listo. Una gran aventura te espera en el mundo de los Pokémon. La verdad es que mola mucho y es muy gracioso.
y la música remasterizada. Ahora no, porque no he puesto a grabar el audio del juego, no suelo grabarlo, suelo poner música. Pero cuando lo probéis, la verdad es que esta música que sale ahora mismo en esta parte es una música de Pokémon, pero remasterizada en acústico con guitarra española. Así que está muy chula. Ah, hijo, ¿ya estás despierto? Hoy es el día en el que el profesor Félix te va a dar tu primer Pokémon. Aprovecha bien esta oportunidad, me ha costado mucho convencerle. ¿Cómo lo has convencido? Menos preguntas, que llega tarde. Te he dejado un bocata de atún con tomate en la mochila para el camino. También te he dado algo de dinero en la cartera. Pero procura no gastártelo en esas plantas que está cultivando el profesor. Va, hijo, no te entretengas. Las plantas que se fuman, no puedo decir nada porque luego me ponen el vídeo en amarillo. Vale, aquí está Iniesta. Caliste para todos. Todos, no todos. Oye, ando un poco aburrido últimamente. ¿Qué tal si vienes a retarme cuando tengas al menos una media de gimnasio? Vale, pues vendré. Tranquilo, aquí están los molinos de viento. Ahí los tenemos. Qué lástima ver los molinos parados. A ver si sopla el viento de levante. Para la gente de Latinoamérica está muy entretenido. Así aprendí también un poco de cultura española o de gracia española. La verdad es que está bastante bien. Vale, aquí está el mapeado de la primera ciudad, como podemos comprobar. Y aquí hay una botella de vino, aquí están los del botellón. Uy, este se ha quedado abogado, que este chico lleva ya 3 días aquí. Nada, no se mueve. No se mueve el pobretillo. Pues vaya por Dios. Vamos a ver este. Vas a elegir a tu primer Pokémon. Sabes que elegir el tipo de planta de Parguela, ¿verdad? Sí, de Parguela, escogeremos a Charmander. Si empezamos la serie, claramente. En mis tiempos solo teníamos 150 Pokémon. Aunque también había algún rojo diciendo que en realidad había 151, pero ya se encargaba el caudillo de fusilar. ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! El profesor Felino es una gran, ¿vale? Vale, este es el huerto privado del profesor. Aquí está el huerto. Como lo podemos comprobar, lleno de plantitas y historias de esas molonas. Y la verdad es que es muy gracioso este juego. Vale, aquí está el profesor Félix Rodríguez de la Fuente. Acá eres tú, tu madre me ha avisado que vendrías hoy. Muy buena mujer, por cierto, tu padre fue un capullo al abandonarla. Uy, no quería, debería haber sacado ese tema todavía esta abierta. Bueno, al Leo te he sacado 3 Pokémon para que elijas, vale. Vamos a ver, vamos a poner esto rápido porque quiero verlo y quiero dejar el vídeo por aquí que se me alarga. Vale, aquí está Cyndaquil. No, ¿puedo cogerlo de arriba? No. Rowlet y Squirtle. Uy, no me gusta ninguno, no me gusta. Es que Cyndaquil a mí no me gusta, la verdad. No sé. Sí, vamos a coger a Squirtle. Bueno, nos ponemos a mote este. Ahí está, mote. Y bueno, pues ahí está. Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. La parte buena es que parece que también te acompañan los Pokémon. Y bueno, vamos a... mola bastante. Como podemos comprobar, mira, va detrás del Pokémon de ti. Y eso es un avance que mucha gente pide y no sabemos si en Pokémon... madre mía, el texto ese, si en Pokémon Ultra Sol y Luna estará. Pero bueno, vamos a ir dejándolo por aquí con nuestro Pokémon. Como veis, paseándonos por todo el río este. Y aquí está la chica que tenemos que hablar con ella. Y ahí está la botella, tal, tal. Y bueno, pues como siempre podéis hablar con un pedazo de like. Si el nuevo botón... puedes dar al botón de suscribirte. Y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Así que... ¡adiós!